actividad está encuadrada dentro del programa Oficina para la Innovación que desarrolla FundeCIR-PCT para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad y está financiado con fondos FEDER. Gracias a este programa Oficina para la Innovación llevamos a cabo, entre otras actividades, mesas como esta, en las que de la mano de empresas y expertos buscamos analizar retos y oportunidades de sectores estratégicos en nuestra región, como es el caso del corcho que nos ocupa, y buscamos también analizar posibles proyectos innovadores dentro de los sectores. Comentaros un poco que, bueno, que durante la sesión tenemos habilitado tanto un chat como un apartado de preguntas y respuestas que se pueden utilizar para trasladar todas aquellas cuestiones que consideres oportunas pues, a todos los ponentes. Y bueno, pues sin más, paso a presentaros a Antonio Palomeque Peinado, que es un consultor con amplia experiencia en el sector del corcho, que será la persona que nos acompaña a lo largo de esta sesión y nos guía un poco. Antonio es licenciado en Ciencias Biológicas con diploma en estudios avanzados en ecología por la Universidad de Extremadura y además es máster en prevención de riesgos laborales y especialista en dirección de proyectos y biotecnología para la Universidad Complutense de Madrid. Es biólogo colegiado, consultor en I+D, innovación y formación y director de proyectos. Antonio inició su carrera profesional en los años 90 poniendo en marcha una consultoría de medio ambiente y desarrollo rural. Al principio de los años del año 2000 fue contratado para dirigir el Departamento de Calidad de Medio Ambiente y Formación del Grupo ECA Global en Extremadura. Y dentro de este grupo pasó a dirigir la Delegación de Institutos de la Calidad de Extremadura. Tras la adquisición del grupo por parte de Bureau Veritas, él trabajó como técnico de desarrollo y certificación de sistemas. Y desde hace más de 10 años es socio director de Advanti Consulting Innovation, que es una empresa que está alojada en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, concretamente en la sede que tenemos en Badajoz. Así que nada, Antonio, cuando quieras, pues presenta a los ponentes y un poco pues eso. Y a nuestra sesión. Muchas gracias. Muy bien, gracias Lola por la presentación y por la invitación a ti y a todo el personal de FundeCIR-PCT que habéis hecho posible que se celebre este webinar, esta mesa de intercambio tecnológico del sector del corcho. Como creo que has dicho, o en todo caso aparece en el programa, están hoy con nosotros Enrique Cardillo, que es jefe de sección de sistemas forestales del Instituto del Corcho, La Madera y el Carbón, del CICITEC, de la Junta de Extremadura. Está también Joaquín Herreros de Tejada, que es director del Área de Calidad y Inocuidad Alimentaria y Medio Ambiente del Grupo ENEO y presidente de la asociación ASECOR, que es la asociación más representativa del sector corchero en España. Y estará también con nosotros Jesús Lozano, que es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Extremadura, y que pertenece al, coordina el grupo de investigación en percepción y sistemas inteligentes de la Universidad de Extremadura. Van a intervenir por haciendo una breve presentación en el orden que los he presentado y por tanto comenzaría Enrique Carrillo. Voy a hacer una breve descripción de su perfil profesional, por así decirlo. Enrique Carrillo es ingeniero forestal y jefe de sección de sistemas forestales del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón, del CICITEC, en la Junta de Extremadura, donde trabaja desde el año 94. Se licenció en el 91 y es máster en investigación en ciencias agroforestales por la Universidad de Extremadura, además de ser experto en sistemas de información geográfica y análisis espacial. Ha estado involucrado en varios proyectos de la Unión Europea relacionados con la evaluación de la calidad del corcho. Ha sido también auditor del sistema de aseguramiento de la calidad para la industria del corcho, denominado CISTECODE, promovido o gestionado por CELIEI, la Asociación Mundial del Sector del Corcho. Ha trabajado en la restauración y silvicultura de alcornoques, materia sobre la que ha realizado diferentes publicaciones. Digo, actualmente dirige una línea de trabajo para entender el comportamiento epidémico de la enfermedad de la seca, que afecta
tanto a la encina como al alcornoque. Tema sobre el que también ha hecho publicaciones científicas, libros y vídeos divulgativos. En estos 25 años ha participado en numerosas acciones de transferencia de conocimiento y en varios programas de intercambio internacional de experiencias y cooperación con otros equipos forestales, tanto en Suecia, Finlandia, Portugal, Francia e Italia, participando en diferentes programas de investigación y desarrollo. Pues nada, hecha esa breve presentación, cuando quieras, Enrique. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. A mí me gustaría lo primero compartir la pantalla para hacer una presentación y agradecer, ¿se ve? Sí, perfecto. Agradecer a la Oficina para la Innovación de Fundecit, pues celebrar esta jornada que es de máximo interés para nuestro centro también, porque nos ayuda a dirigir nuestro esfuerzo y a sintonizar con el sector y con la industria. Entonces, paso a contaros un poco las ideas y los trabajos que hacemos. Vamos a ver si me hago con la pantalla. Bueno, de la Oficina de Innovación nos piden que hablemos de los retos y también de la oferta tecnológica que nosotros tenemos. Voy a empezar por pasar revista a las ideas que nosotros tenemos acerca de los desafíos que tiene el sector del corcho hoy en día. Un poco me gustaría situar al instituto, porque ha tenido en los últimos años unos cambios importantes, como la mayoría sabéis, y ha cambiado nuestro ecosistema, digamos que ha cambiado. Pasamos de ser un instituto independiente, financiado y mantenido por la Junta de Extremadura, pero bastante independiente en lo que es a la actividad y los fines. El instituto cambió su adscripción y entró a formar parte del CITITEX, que a su vez forma parte del sistema de ciencia de la Junta. Eso implicó cambios sustanciales para nosotros en cuanto a objetivos y la forma de trabajar. Pasamos de un instituto tecnológico y de promoción a un centro que debería hacer ciencia e innovación. Básicamente nuestro objetivo es hacer llegar el conocimiento tecnológico a los diferentes partes del sector, enfocado sobre todo para no solo para crear riqueza y empleo, que es lo más obvio, sino también para asegurar o mejorar la persistencia y la restauración del bosque y mejorar un poco las condiciones ambientales y sociales en la región. En cuanto a nuestra visión del sector del corcho hoy en día, pues me gustaría un poco mencionar las cuatro patas que nosotros vemos que tiene este tema, ¿no? Cuando pensamos en el corcho y en el sector productivo, pensamos desde luego en la industria y los cambios que está teniendo en los últimos años también. Desde aquí se percibe un cambio muy importante, que ha sido la agregación del tejido empresarial en empresas más fuertes, que ha dado lugar también a un fuerte esfuerzo de innovación y de mejora tecnológica. Todo esto en un ambiente, desde luego, de la dinámica de la globalización de la economía mundial y de una amenaza que no sé hasta qué punto está desaparecido o sigue siendo real, pero que ha sido la de los sustitutivos del tapón de corcho, sobre todo, por cierres de plástico y de aluminio y una campaña de desprestigio o de por la cuota de mercado que tenía el corcho, ¿no?
Entonces, esta idea siempre dirigida al, digamos, al tapamiento de los vinos, ha tenido, en mi opinión, otros dos componentes importantes, que ha sido el aumento del consumo y esto que os digo del prestigio del corcho en torno a, como a cerramiento del vino. Yo creo que esa batalla está más o menos ganada o por lo menos mantenida, pero tendrá influencias en la calidad y en lo que cómo mantener ese prestigio. El sector también tiene que un poco pensar en personas y en la parte social, y ahí hay que tener en cuenta que los alcornocales están en el medio rural y que ofrecen un empleo para estas personas que viven en ese medio, que está sometido a lo que hoy día se comenta tanto de la despoblación, de la España vaciada y de la calidad de vida en este medio. Y eso también, pues yo creo que el corcho tiene mucho, mucho que decir. Y por supuesto los alcornocales, que son un poco la máquina de fabricación de esta materia prima. Y que en esta pata de la mesa del corcho, pues tiene también varios fenómenos importantes, como son el cambio climático, que hay evidencias de que pueden afectar a largo plazo a los alcornocales, y otro que está ya afectando, no tan largo plazo, que es la enfermedad de la seca y el aumento de la mortalidad. Ahora, más adelante, hablaremos de un poco de todo esto. He dividido los retos, como nosotros los vemos, en dos partes. Son los retos que afectan al sector productor, al sector forestal, y otros al sector industrial. Los alcornocales yo creo que se enfrentan a varias dinámicas o varios retos. Uno, como os decía, es asegurar su persistencia. Hay amenazas porque tenemos una mortalidad que ha crecido y una regeneración, como veremos luego, que está un poco pues por debajo de lo que sería deseable. Ahí también detectamos o pensamos que se debe aumentar la productividad del alcornocal porque hay un cierto aumento de la demanda o un interés por producir más y mejor. Entonces esto también será importante en las actividades, sobre todo del centro. Y otra cuestión importante es la mejora del descorche en varias facetas, que luego comentaré. Y respecto al cambio climático, pues es evidente que los alcornocales son grandes depósitos de biomasa y de carbono, pero que no los tenemos aún cuantificados, no, prácticamente en las cuentas de carbono no entra y no repercute ese servicio que hacemos en la economía del alcornocal. Me gustaría comentar con más detalle el tema de la persistencia, en el que básicamente, bueno, ahora se habla mucho de sostenibilidad, pero los forestales hablamos de persistencias de nuestras masas desde hace siglos, ¿no? La persistencia depende básicamente de dos factores: de las tasas de mortalidad, que hasta los años 80, los años 70, pues eran unas tasas de mortalidad normales, las biológicas de una masa forestal de larga vida, como los alcornocales, pero que a partir de los años 80 y vinculado sobre todo a la seca y a la acumulación de daños de varios tipos, muchos de ellos mecánicos, producidos por los laboreos o por el mismo descorche, incluso también por las podas, sobre todo en la época de crisis energéticas, pues se ha disparado. Y la otra componente de esta persistencia es la tasa de regeneración. Y ahí pues es un clamor desde hace también varios decenios el hecho de que los alcornocales o no se regeneran o se regeneran con una
frecuencia pues muy, muy por debajo de lo que sería razonable. Y ahí los mecanismos que tenemos de mejora, digamos, son la regeneración natural, que es prácticamente ausente, salvo con locales relictos, y las repoblaciones, que, bueno, a pesar de que se haya, en los años 90 se ha hecho un gran esfuerzo financiado sobre todo por la política agraria comunitaria, pues esas repoblaciones todavía no están en producción y además no aseguran la regeneración de gran parte de las masas. Y ahí vemos que hay dos factores importantes para que tanto la repoblación como la regeneración natural pues se pongan en marcha. Y uno son los costes de las inversiones que hay que hacer y la larga duración de los retornos, ¿no? El periodo que hay que esperar para que esas masas produzcan, esas reforestaciones produzcan. Entonces, estas preocupaciones son, desde luego, líneas que se traducen en líneas o actividades de nuestro centro. Respecto a la productividad, pues también hay dos facetas. Una es la cantidad de corcho que producimos y otra es la calidad con la que producimos. Los estudios de calidad del corcho en campo nos dicen que aproximadamente pues un 40%, entre un 30 y un 40% del corcho que se produce pues son refugos, son corchos de baja calidad que no sirven para hacer tapones naturales, que son, digamos, los que pagan gran parte de los costes de la inversión o del aprovechamiento del corcho. Y ahí pues hay dos componentes importantes que quizás se puedan mejorar, que son la porosidad y las alteraciones, sobre todo debidas a agentes patógenos, a agentes biológicos. En relación con la cantidad de corcho que producimos, pues desde luego hay que ver que el control de la espesura, sobre todo en las repoblaciones nuevas, va a ser importante. Cuantos más árboles tenemos, mejor. Eso hay que graduarlo porque las masas entran en espesura y no va a haber una competencia, pero si clareamos demasiado en búsqueda de un modelo de dehesa, pues a lo mejor estamos reduciendo la cantidad de corcho que producimos y eso pues habrá que ponderarlo en función de los objetivos que cada gestor tenga. Otra cuestión importante es la fertilidad. Los suelos son pobres, los suelos de las dehesas y de los autonocales son en general pobres, y probablemente un plan de fertilización o unos estudios de fertilización pueden ayudar a mejorar sobre todo el calibre, que también es un problema en los corchos que estamos produciendo. Respecto al descorche, tenemos también asignaturas pendientes, digamos, o líneas interesantes de mejora, y una de ellas, desde luego, es la mecanización. Estamos haciendo descorches en muchos casos con herramientas del paleolítico, como decía el anterior director de este centro. Otro tema importante que en los últimos años ha sido motivo de estudio, de mejora y de preocupación, pues es la seguridad de los descorches. Tenemos árboles pues de portes muy, muy grandes, con muchas ramas en muchas ocasiones y que obligan a que los sacadores pues tengan que subirse arriba, a veces en un ejercicio prácticamente de equilibrismo, ¿no? Y con riesgos, que ahí se puede mejorar, y de hecho hay propuestas o hay medios para mejorar. Y la otra cuestión importante pues es la formación de nuevos sacadores y del reemplazo generacional. Como decía, la población rural, la población de sacadores, pues se enfrenta con este problema de la migración y el despoblamiento. Entonces el relevo pues un poco también está en entredicho y es difícil la formación porque muchas veces las cuadrillas pues tienen dificultades para integrar a la gente nueva, ¿no? Respecto a los retos industriales, un poco la percepción que tenemos
es que la industria se enfrenta a, pues a varios desafíos o áreas de mejora en relación con la diversificación. Bueno, pues la problemática que comentaba acerca de un poco las campañas de desprestigio del corcho, pues también han puesto en evidencia que el corcho estaba muy vinculado a un producto, a un solo producto, el tapón del corcho, en diversas facetas, pero que depende mucho de lo que pase en este sector. Así que la diversificación puede ser pues bueno, una buena herramienta estratégica para el sector. La economía circular, la reutilización y los productos de larga duración, pues también son áreas en las que sería interesante aportar, ¿no? Es verdad que el corcho es un ejemplo de economía circular, pero que todavía hay pequeñas áreas de mejora. Otro área que va con estos tiempos, desde luego, es la digitalización, la integración de las tecnologías de la digitalización y ahí, sobre todo, aplicadas, sería interesante que hubiese una aplicación a la trazabilidad, sobre todo en las primeras fases del aprovechamiento. Y, como decía, por último, la calidad del corcho, que yo creo que es una cosa, ya nos dirán cómo lo ven el resto del sector, pero que, aunque es una cosa más pacífica que estos años atrás, es una cosa que yo creo que hay que mantener todavía y mejorar. En cuanto a la diversificación, pues creemos que hay unas líneas interesantes, sobre todo relacionadas con productos que tengan valor añadido, ¿no? Si vamos a diversificar, pues tampoco sería interesante opciones que no mejoren, digamos, la valor final del corcho, que es un producto pues que yo veo, desde luego, pues como las maderas más nobles o la, en fin, de primera categoría, ¿no? Yo creo que también aquí en este aspecto debemos devolverle un poco la pelota o aprovechar las debilidades de los derivados del petróleo, ¿no? Sabemos cómo va a ser un campo en declive y ahí hay oportunidades que seguramente podemos aprovechar. Surgen también nuevas aplicaciones en productos compuestos, donde se está haciendo un esfuerzo, nos consta, de innovación muy grande y que desde luego parece una línea muy interesante, pero también en aprovechamientos de corchos que en principio tenían poca aplicación, como los bornizos, y más ahora que tenemos una buena cantidad de repoblaciones que van a entrar en producción y que la cantidad de bornizo pues va a subir. Y también creemos que es importante que todos estos productos tengan una buena caracterización técnica para que su uso por los usuarios finales, que muchas veces no es el consumidor, sino son otras industrias, otras tecnologías, pues tengan una caracterización técnica pues adecuada y correcta, ¿no? En cuanto a la economía circular, las áreas que vemos con capacidad de progreso, pues desde luego son las aguas de caldera, que son un consumo importante y que no tienen todavía mucha aplicación. El polvo de corcho, que sí que va teniéndolo, pero que hasta hace poco ha sido un problema, y las raspas, que también bueno, pues se están en muchos casos utilizando como combustible, pero a lo mejor hay opciones más nobles. Otra asignatura pendiente es la del reciclaje de tapones, yo creo que muy limitada por la logística de la recuperación. No sé si ahí se podrá hacer algo, pero sería interesante. Y otro campo muy, muy importante que para nosotros también le hemos dedicado algún esfuerzo, como luego comentaré, es la mejora energética, sobre todo pues en la preparación, en la cocción de los corchos. En cuanto a la transformación digital, pues bueno, yo creo que hay un ponente que nos va a contar cómo la sensorización puede ayudar a la industria de manera notable, pero esta transformación digital se puede aplicar a, bueno, pues a muchas otras cosas, a la clasificación
por ejemplo, de los corchos de campo a través de la inteligencia artificial y de la visión de imagen y a la trazabilidad, como decía antes. Sabemos que los corchos muchas veces se mezclan en el proceso para homogeneizar las calidades, pero es posible que pues la tecnología digital permita, a pesar de esa mezcla, pues cierta trazabilidad, a lo mejor hasta, si no total, hasta un cierto grado. Y respecto de la calidad, un poco la idea que tenemos es que hay que mantenerla, desde luego, a través de los mecanismos que ya tenemos, de pues, Sistecode, con un papel muy importante, también las normas, ¿no? ISO y UNE, y que tiene que ser un poco global, no solo física y química, sino también pues, organoléptica y biológica, que, bueno, que está menos, quizás menos desarrollada, menos integrada, y que a la vez, pues, será interesante que los conceptos y las técnicas que se aplican en fábrica pues vayan pasando un poco al campo, ¿no? Digamos, el espíritu de mejora de la calidad pues vaya llegando también al alcornocal. Os pasaré ahora un poco revista alguna de las cosas que hemos hecho en el ICMC en los últimos años o que estamos haciendo en relación con el corcho. Me gustaría primero comentar un poco cómo estamos organizados actualmente. El instituto tiene tres áreas principales de actividad relacionadas con el corcho. Una es el área forestal, que se ocupa fundamentalmente de la silvicultura de los alcornocales. Recientemente, como luego os comentaré también, hemos publicado un manual de silvicultura adaptada a la situación actual y a las condiciones de Extremadura. Hacemos un esfuerzo y tenemos cierta actividad también en el aprovechamiento, en el descorche de los alcornocales, sobre todo en lo que es la mecanización. También tenemos un área con bastante recursos y esfuerzo en relación con la enfermedad de la seca pero también con la culebrilla del corcho. Hacemos cosas de regeneración y de cultivo intensivo de los alcornocales. Estamos en proyectos de riego y también en, como decía, en la gestión global de tanto de dehesas como de alcornocales. En el área de tecnología de los recursos estamos enfocados tanto a procesos como a productos. Una buena parte de nuestro tiempo también se lo dedicamos a Sistecode, tanto en el asesoramiento del sistema como en las auditorías a pie de fábrica, y participamos en la normalización. Y tenemos un laboratorio que ofrece, ya daré más detalle, pero servicios de ensayos físico-mecánicos, químicos y biológicos, y todo eso acompañado pues, por un departamento de transferencia, de apoyo y de administración. Los proyectos que tenemos o que estamos terminando, o que tenemos ahora entre manos, pues son estos que veis aquí, y se alinean un poco con las directrices que he comentado. Tenemos un proyecto muy interesante, por ejemplo, NeoSuber, que ha hecho este manual que os comentaba y que ha trabajado en la gestión de los alcornocales y en el área forestal, sobre todo en la silvicultura y en la regeneración de las masas. Hay un proyecto global de dehesas que también se ha ocupado del corcho en casi todos los aspectos, el PRODESA montado, muy enfocado a lo que es el sector, y que abarca pues temas desde de la normativa de estos espacios naturales hasta pues la divulgación de técnicas de lucha contra la seca. Tenemos un grupo operativo, bueno, de hecho tenemos tres. Uno de ellos está muy enfocado a la calidad del corcho y a la mecanización. Otro está dedicado a la seca, tanto a la mejora genética como al cultivo de esos alcornocales mejorados. Tenemos otro proyecto en relación con el cultivo intensivo en fertirrigación, con bueno,
pues con expectativas interesantes de reducir ahí sobre todo lo que es el tiempo de espera hasta que los hortocolocales entran en producción, desde que se hacen las reforestaciones hasta que obtenemos los primeros productos. Y ahí pues apoyamos la técnica de cultivo y sobre todo los criterios para luego manejar esos hortocolocales. Tenemos un proyecto en dos áreas, el Core to Wine, sobre todo dedicado a los criterios y a los factores que afectan a la calidad del corcho. Y un proyecto que se está empezando, que es el proyecto Synergex, pues que tiene también actividad en lo que es la regeneración y el cultivo intensivo y en la gestión de las masas. Respecto a los proyectos industriales, pues un poco con un criterio similar, se alinean directrices que he comentado de las cosas que nos preocupan en cuanto a los retos del sector. Tenemos proyectos como el NeoSuber, que ha trabajado en el bornizo, en la utilización de los cochos bornizos que os decía, de las reforestaciones. El proyecto Renatural en CEP, que es un proyecto de usos en la construcción, del corcho en la construcción, sobre todo en la caracterización técnica de algunos productos de aislamiento y en la generación de nuevos productos. El proyecto Innoace, pues también tiene actividad en lo que es la valorización de productos y residuos forestales. Por ejemplo, la mejora o el uso de los compuestos fenólicos de las aguas de caldera y la mejora de procesos energéticos. En relación con el Core to Wine, que también tiene actividad industrial, pues ahí un poco lo que se estudia es digamos los factores de la calidad del corcho, como digo, y la caracterización de los subproductos en la fabricación de tapones con un uso industrial. Y por último, pues bueno, pues comentar la participación, que la tenemos como ya como una línea de permanente en la normalización y en Sistecode. En cuanto a la oferta de servicios del laboratorio, pues bueno, pues el laboratorio tiene dos áreas fundamentales, una industrial, sobre todo dedicada al tapón, donde pues evaluamos o caracterizamos 7 tipos diferentes de tapón con más de 25 parámetros diferentes, pero también tenemos alguna actividad en relación con otros productos, por ejemplo, como aislamientos, ¿no? Recientemente hemos hecho algún ensayo de transferencia de calor a través de distintos probetas dedicadas a aislamiento en la construcción. Y en el corcho en el campo, pues tenemos nuestro sistema de calidad, que tiene ya una larga trayectoria desde el año 84 y detrás una subroteca que contiene más de 60.000 muestras que nos permite pues hacer análisis de la calidad del corcho, tanto espacial como temporal. Esa subroteca y sus datos asociados pues permitieron en su momento seleccionar unos rodales, unas masas que producían unos corchos de mejor calidad y que ahora sirven pues para producir bellota selecta que probablemente dé lugar a masas y a forestaciones con una calidad un poco mejor que la media. Una línea nueva de servicios pues es la micorrización de la planta que producen los viveros, sobre todo los viveros de la Junta, pero también viveros comerciales, respecto a las micorrizas. Las micorrizas, como sabéis, son simbiontes de las plantas que mejoran luego su arraigo en el campo y el éxito, mejoran un poco el éxito y el crecimiento de los primeros estadios de las plantas. Y mantenemos también pues una línea de asesoría técnica forestal pues para solventar muchas cuestiones relacionadas con la gestión de los alcornocales.
Tenemos también alguna actividad en el campo de las patentes, sobre todo, como decían, relacionada con el descolche. Pues desde un prototipo de vehículo de desembosque, pues hasta una última tenaza corchera que facilita el despegue y la extracción de las panas o de las planchas de corcho. Pero además, en este campo hemos colaborado también con patentes de terceros que desde distintas empresas se han involucrado en esto del descorche, desde primeras máquinas de IPLA hasta los últimos prototipos de rayadoras que está ensayando Cobeles. Y por último, pues todo esto va acompañado de un esfuerzo sustancial de transferencia en diversos ámbitos, desde artículos científicos hasta jornadas en el campo y manuales técnicos. Aquí veis algunas de las cosas que hemos hecho recientemente, pues desde un artículo científico de cómo responden las plantas a la infección con Phytophthora, a un poco la descripción tecnológica de un equipamiento para el tratamiento de las aguas de caldera, o un manual de silvicultura que os comentaba, o la gestión de la Phytophthora. Y un poco eso es todo lo que quería transmitir. Aquí tenéis el correo del centro por si tenéis dudas. Y pues gracias por la atención. No sé si me he pasado mucho de tiempo. Muy bien. Gracias, Enrique, por tu intervención. Y vamos a continuar ahora con la siguiente presentación, en este caso por parte de Joaquín Herrero de Tejada Perales. Hago también una breve reseña y comienza Joaquín con su intervención. Joaquín Herrero de Tejada Perales lleva pues 25 años de experiencia en el sector del corcho, con una visión desde múltiples disciplinas que define su perfil profesional, ¿no? Es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla y comienza su andadura en el sector corchero en el IPROCOR, en todo el corcho, madera y carbón, en donde compagina su actividad investigadora con el acercamiento al ámbito normativo de calidad y también el formativo. 3 años después cambia al entorno de la empresa privada y asume la responsabilidad de calidad y desarrollo de Arcobeles, para culminar con la dirección de fábrica del área de pavimentos de esta empresa. Posteriormente se traslada a Dian Corchos, al centro de producción de tapones, también perteneciente al grupo Eneo, en el que inicialmente se incorpora al departamento técnico y poco después se responsabiliza del área de calidad, inocuidad alimentaria y medio ambiente, para asumir más tarde la dirección del grupo Eneo en estas áreas que acabo de citar, actividad que es la que sigue desarrollando a día de hoy. Es miembro de los comités de normalización UNE e IFO para el ámbito del corcho y además es, lo dije al principio, presidente, ostenta la presidencia de la Asociación ASECOR, que es la principal asociación patronal del sector corchero español. Pues hecha la presentación, cuando quiera, Joaquín. Bien, pues muchas gracias, Antonio. Quisiera agradeceros a todo el equipo de Fundecit vuestra invitación, ¿verdad? Y para, bueno, pues poder expresar un poquito nuestras inquietudes. Antonio, en estos días atrás, contactó conmigo para decirme un poco qué es lo que se esperaba de la intervención que yo pudiera dar hoy. Y bueno, pues básicamente era dar una idea de cuál es la situación actual, sobre todo aquí en Extremadura, y qué podemos esperar de futuros proyectos, qué necesidades hay, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues yo voy a empezar a hablar un poco de una forma, no sé si muy ordenada, pero que espero que satisfaga un poco lo que Antonio me comunicó y que vosotros queríais desde Fundecit. El corcho, digamos que tiene una particularidad de características que lo hace un poco diferente a otros materiales, también materiales de origen natural, como la elasticidad, la hermeticidad, su aislamiento, ¿vale? Y eso lo hace un poquitito diferente. Hoy por hoy, el
principal actor, el principal protagonista en nuestra cadena de valor es el tapón de corcho. Tiene un, yo creo que entre un 75%, en torno a un 75% del volumen de corcho se dedica a esa actividad, a la del tapón, y además tiene un valor es la que más, como decía, la que más valor aporta. Para entender un poquito, yo creo que la evolución del tapón de corcho en el contexto actual, porque eso además es importante, porque es uno de los ejes de trabajo que yo creo que son necesarios, hay que entender que en el mundo del vino, bueno, primero que, aunque a todo el mundo le parezca quizás un poco particular, durante siglos y siglos ha habido producción de vino, la gente ha consumido vino, pero no se utilizaba el tapón de corcho, se utilizaban otros medios que probablemente, pues, como las ánforas de barro, de otros materiales, la madera, para hacer, para almacenar el vino, y digamos que hasta el siglo XVIII o hasta principios del siglo XVIII, lo más que se podía esperar del almacenamiento del vino era precisamente eso, almacenarlo sencillamente. Luego, a partir del siglo XVIII, aparece un segundo concepto que es el de guardarlo. Ya hay cierta, se intenta tener cierta prevención a la oxidación de los vinos, por tanto, solamente a partir del siglo XVIII, como el que dice, se han podido beber vinos que tengan un poquito de tiempo que no estén oxidados. Por tanto, la realidad es que el degustador de vino en la historia del vino ha tenido experiencias que son muy diferentes, evidentemente. Y bueno, pues ese nacimiento fue origen de la observación de alguien que tenía una inquietud técnica, innovación, que fue don Periñón, monje, que necesitaba un sistema suficientemente cerrado para poder hacer la segunda fermentación en botella, lo que hoy se llama el método Champenoise, que permite hacer los vinos de champán. En aquel momento pues, había esa necesidad de hacer esa segunda fermentación. Existían ya los recipientes, algo parecido a la botella, de vidrio, y él fue quien encontró la combinación del binomio, de ese binomio que hoy llamamos de corcho y vidrio, para, junto con el vino, hacer ese producto que tan bueno que tenemos hoy en día. Digamos que al principio había sido el almacenamiento, luego había sido la guarda, luego empieza a haber el cuidado, y el cuidado yo creo que ya es en el siglo XX, en el cual digamos hay una primera parte que es el cuidado funcional, para que haya, digamos, verdaderamente la estanqueidad del líquido esté asegurada, y al final del siglo XX aparece, aparecen, digamos, las primeras respuestas a un problema que se venía oyendo pues en las últimas décadas del siglo XX acerca de la existencia de una molécula, el tricloronisol, que de estar presente en los vinos puede provocar desviaciones organolépticas en los mismos. Digamos que después de este cuidado, ahora yo creo que ya estamos en una cuarta fase de la interacción que hay entre el tapón y el vino, y es lo que yo llamo ya la evolución, ¿no? El evolucionar el vino a través del tapón. Y aquí empezamos a introducir conceptos como el de los tapones selectivos para según qué tipo de vino, con una durabilidad diferente, con una transferencia de oxígeno diferente, con una necesidad de antioxidantes o sulfitos diferentes, en general un diseño a la carta. Y todo esto, digamos, y todo este cambio y cómo se produce esa interrelación ahora entre las necesidades de los prescriptores, entre los clientes, entre nosotros fabricantes, es lo que ha hecho que en los últimos años haya cambiado sustancialmente el mix de los tapones que hay en el mercado, que no se parece mucho al mix que había pues hace 40 años probablemente. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera línea es lo que yo considero un eje de trabajo que para mucha gente del sector es un eje de trabajo fundamental. Yo diría que esa parte de evolución consolidada del tapón y cómo interactúa verdaderamente con el vino. Dejando atrás el tapón, hay otras aplicaciones,
otras aplicaciones que principalmente pues son suelos y decorativos, otras soluciones industriales, de forma un poco, digamos, minoritaria, pues artesanía. En realidad esto implica un volumen poco significativo. Probablemente desde hoy por hoy se utiliza el corcho de menor valor, ¿vale? Y realmente son cantidades o son volúmenes bastante pequeños. Yo cuando trabajé en el mundo del pavimento, sabíamos que más o menos la producción de pavimento y decorativo en el mundo del corcho era de unos 40 millones de milímetros metros cuadrados, o sea, como unos 40 millones de metros cuadrados de un milímetro de espesor. Era como es como se hablaba en el sector en aquel momento, porque así tienes en cuenta pues, el diferente espesor que tienen parques de corcho, o tarimas flotantes o decorativos de pared, ¿vale? Y para que nos hagamos una idea, pues todo el volumen de todo ese producto, que en aquellos entonces pues éramos, vamos a decir que 5 o 6 fábricas en el mundo que lo hacíamos de una forma más o menos significativa, es mucho menos que lo que hace cualquier fábrica de parque termolaminado, de tarima termolaminada en el mundo. Con lo cual, eso nos da un poco una visión de la importancia relativa que tiene ese sector en esa parte del sector, ese sector dentro del mundo y sobre todo en sus distintos segmentos. Aquí yo tengo que destacar que sí que hay una parte, y yo creo que es donde hay un segundo eje de trabajo, en el cual se deberían buscar, si acaso, soluciones, otros productos quizá, pero en todo caso han de ser de muy alto valor añadido. No tiene sentido, y lo digo por la experiencia de muchos proyectos que finalmente han terminado en una mala evaluación económica del desarrollo del proyecto. No podemos pensar en utilizar el granulado de corcho como una carga, no, porque el granulado de corcho, un granulado de corcho bueno, tiene un precio superior al café, para que nos hagamos una idea. Con lo cual, evidentemente, no podemos pensar en que podemos llenar las paredes de nuestras casas de un composite que esté hecho con yeso, algún tipo de fibra y granulado de corcho bueno, que es el que efectivamente tiene unas buenas características, porque evidentemente es muy difícil que compita en costes con otros productos que de origen sintético, de origen natural, pues pueden estar. Por tanto, yo soy de la opinión que esas otras alternativas, esas otras cosas que son diferentes a la del tapón, tienen que competir también en un momento dado en poder ofrecer un alto valor añadido. Y entonces yo creo que hay algunas industrias, pocas, que se dedican a este tipo de cuestiones, que verdaderamente dan mayor valor al corcho, eso es loable, pero probablemente son de menos volumen y bueno, pues son aplicaciones específicas en las que verdaderamente se puede poner en valor las características del corcho cuando se trata de corcho adecuado. Dicho esto, paso un poquito a hablar de la estructura de nuestro sector y sobre todo aquí en Extremadura, que es donde, bueno, pues me habéis pedido que fuera quizá más interesante. En Extremadura hay una parte significativa de producción de corcho, todos vosotros sois crecientes, no sé exactamente las últimas cifras que tengamos, pero los inventarios que yo conozco, bueno, pues hablan de que aproximadamente el 35% de la producción española es Extremadura, y España viene a ser el 35% de la producción mundial. Por tanto, bueno, pues números más o menos redondos para decir que significativamente hay un potencial de producción. Y en lo que a mí respecta, digamos, en tanto que tengo más relación con la parte industrial, bueno, pues yo diría que en Extremadura hay una industria que se enfrenta a una dicotomía más o menos importante. En general, hay una pequeña empresa y hay algunas manifestaciones de grandes empresas o industrias que no son tan grandes, pero que dependen de grupos importantes. Antes han mencionado, Enrique, que hay, digamos, algunos factores que están ocurriendo y que han producido cambios empresariales importantes en los últimos años, como son la tendencia a
que haya una concentración empresarial, a grupos. Todos tenemos en la cabeza que hay dos, a lo sumo tres o cuatro grupos en función del tamaño, que verdaderamente, por lo que pasa, un volumen enorme de mercadería hacia el mundo del corcho dentro del sector. Y además de haber esa concentración empresarial, digamos, hace ya años que los grupos están empezando o tienen, digamos, una adopción, adoptan estructuras que son verticales desde el principio, desde el origen hasta el final. Por tanto, eso hace que determinados actores que de alguna forma participaban de la cadena de valor del corcho en la industria, pues, básicamente preparadores, etcétera, pues tengan probablemente en algunos casos más dificultades para estar dentro de esa nueva estructura del sector. La pequeña empresa normalmente es una empresa generalmente de preparación, donde probablemente su mayor valor esté en el conocimiento del origen, o sea, en el conocimiento probablemente por esa pequeña información que queda guardada en las libretas de los compradores, el conocimiento del origen y cómo determinadas partidas, determinadas fincas en su ciclo anterior pues fueron más o menos buenas. Y bueno, pues yo aquí digamos que esa pequeña industria y la gran industria o los grandes grupos normalmente se definen por una capacidad de inversión que es diferente, lógicamente, y hablando de capacidad de inversión, pues también es la capacidad de innovación. Probablemente, pero no siempre. Entonces, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis acerca de la importancia de la innovación, porque en mi opinión la innovación y el éxito empresarial tienen cierta relación. Y siempre pongo un ejemplo, un pequeño dicho que alguno me habréis oído, y es que igual que el canto del Luciñor, que no se sabe si es feliz porque canta o si canta porque es feliz, pero la realidad es que las empresas que innovan tienen éxito y en general no se sabe si tienen éxito porque innovan o innovan porque tienen éxito, pero la realidad es que existe ese lazo que es prácticamente indisoluble. Y todo ello en un mundo que es enormemente cambiante. También pongo a veces ejemplos de a una persona que le oí en los últimos años, digamos, han cambiado tanto las cosas que ya los estudios de televisión no tienen plató, ya los coros son virtuales, no hay conciertos de una agrupación de gente, sino que hay interpretaciones en las que cada miembro del coro está en un sitio, ya hay películas que no tienen estudios, pero que tampoco tienen actores, se hacen, digamos, de forma virtual. Hay canales de noticias que no utilizan reporteros, sino que utilizan la información que viene por los propios observadores de la noticia. Hay agencias de noticias que no tienen periodistas porque tienen máquinas de inteligencia artificial que a partir de la información que hay en la red son capaces de establecer sus propias noticias al minuto. Hay una agencia que se llama Reuters que tiene un área de negocio que se basa en este tipo de información. Y bueno, son ejemplos para decir que el mundo cambia enormemente, muy rápidamente. Ya la capacidad empresarial no está en la propia capacidad de producir, sino en la agilidad al cambio. Y además la economía, hoy por hoy, tenemos una economía que muestra enormes ejemplos, de una cantidad importante de ejemplos que son de innovación disruptiva. O sea, que entra con una agilidad enorme una idea que penetra enormemente en un mercado. Y además, en determinadas ocasiones con aquello que llamamos la creación destructiva, o sea, que entra importantemente, de una forma importante en un mercado, una innovación y además destruye todo lo que fue el mercado, incluyendo sus grandes empresas, con anterioridad. Por tanto, la innovación, digamos, es, yo creo que la vacuna que nos permitiría o que nos permite estar dentro de digamos del bucle y poder digamos adaptarnos de alguna forma a los tiempos que tenemos. Para terminar, una idea sobre la estructura de nuestras empresas o de nuestro sector es que, como ya he dicho antes, un poco con la parte de las soluciones industriales, de los suelos, en realidad somos bastante pequeños y no somos muchas empresas las que trabajamos en el mundo del corcho. Por tanto, eso implica que hay poca
poca estructura, hay pocas empresas de fabricación de bienes de equipo que nos ayuden. Por tanto, hay una parte, digamos, una sobrecarga de innovación que tenemos que soportar nosotros mismos, porque no hay un enorme catálogo de equipos, de soluciones, etcétera, que se puedan adaptar directamente a nosotros. Y por eso, verdaderamente, hay veces que tenemos que tener desarrollos con los propios fabricantes, con los 3-4 fabricantes que hay en el mundo de cada una de nuestras cosas. Si fuéramos el mundo de los lácteos o el mundo de la madera, pues probablemente tendríamos cientos de catálogos de equipos para innovar o para producir en nuestras mesas, y no es el caso. Por tanto, bien, eso es un poco una visión de algunos elementos, algunos ejes. Y para terminar, me gustaría hacer un pequeño repasito a la parte, digamos, ambiental, porque de aquí también surgen, digamos, necesidades y muchas de las cuestiones que ha hablado Enrique, pues también tienen relación con este tipo de cosas. En este momento sabéis que hay un enorme desafío, que es el Green Deal que nos hemos propuesto en Europa, que es en el año 2050 tener una neutralidad en términos de emisiones de carbono, o el Acuerdo de París, que muchas empresas, nosotros mismos como empresa, nos hemos suscrito de forma voluntaria, y es que tenemos que colaborar en que el aumento de temperatura en los próximos años sea como mucho 2 grados superior a la temperatura global que había en el mundo en la época preindustrial. Por tanto, eso requiere unos esfuerzos importantes, y esos esfuerzos normalmente fácilmente se evalúan fácilmente. Nosotros en el mundo de la empresa lo podemos evaluar fácilmente, pues a través de un análisis del ciclo de vida que tiene relación con la estrategia de carbono, ¿verdad? Entonces, hay digamos que 3 elementos que yo creo que son a considerar. Uno es mirar nuestro ombligo, ver cómo hacemos las cosas, trabajar en lo que llamamos el alcance 1 y el alcance 2 de nuestra estrategia de carbono. Y ahí, ejes de trabajo pues son cómo aplicar las energías renovables a nuestra actividad. ¿Cómo ser más eficientes, por ejemplo, utilizando tecnologías que en lo que ahora se viene a llamar la industria 4.0? Son todos ejes que son necesarios para ser competitivos, para poder avanzar también en este sentido. El alcance tercero, que es cómo influyen en nuestro ciclo los insumos que tenemos, las compras, cómo utilizar, por ejemplo, cada vez más materiales que son biorrecursos, o cómo utilizar materiales que a su vez han sido producidos utilizando un stock de carbono. Son ejes de trabajo que son perfectamente interesantes, viables, y para nosotros, digamos, una cosa interesante. En el alcance 3 de la estrategia de carbono también tenemos que considerar que tenemos una penalización importante, que es la del transporte. Nuestro producto obtiene un volumen enorme, pesa muy poco y está muy penalizado. Un camión trailer de granulado pesa 5 toneladas o transporta 5 toneladas, que verdaderamente es una cantidad muy pequeña frente al potencial peso que podría transportar, y ahí tendríamos que también dar una vuelta de tuerca a qué podemos hacer en combinación con las administraciones para poder utilizar transportes que sean más adaptados a esta problemática que tenemos, en la que nos tenemos que fijar, porque si queremos, digamos, mejorar el transporte en, digamos, las emisiones en términos de, por ejemplo, transporte, que funciona en los 3 alcances de la estrategia de carbono de cada cual, pues deberíamos pensar en ello. Y en el ciclo de vida, ya para terminar, Antonio, no sé cómo voy de tiempo, siempre nos tenemos que fijar en la parte delante y en la parte del después. ¿Qué tenemos en la parte de antes? En la parte de antes, nosotros industriales no podemos cerrarnos a un punto fundamental, que es la preservación del alcornocal. Y aquí yo creo que ya Enrique lo ha hablado de una forma muy, muy, muy detallada. Hay una parte que es de regeneración, de mejora de la supervivencia, cómo son las mejores estrategias de crecimiento, y todo eso, preservación del alcornocal, que tiene relación también con la fijación, evidentemente, de la población rural. Y una segunda línea, aparte de cómo crecer nuestra masa alcornocal, es cómo preservar la que tenemos. Y la que tenemos, digamos que tiene, por una parte, la parte de una mejor explotación, utilizando gente formada, utilizando nuevas tecnologías para su saca, y pudiendo luchar contra las patologías y el cambio climático, que también, efectivamente, y como Enrique apuntaba, sabemos que va a tener una influencia acerca de cuáles son los mejores suelos adaptados al alcornocal, tal y como lo concebimos hoy en día.
y para el después, en nuestro ciclo de vida, hay, digamos, una asignatura pendiente que tiene relación con la valorización de los tapones utilizados, en la cual tenemos, digamos, un conflicto reglamentario, y es que nosotros no podemos utilizar, no se puede utilizar en Europa los tapones ya utilizados para construir tapones nuevos, porque, digamos, lo que te pide la reglamentación es que tú puedes utilizar materiales reciclados siempre y cuando seas capaz de haberlos descompuesto hasta su unidad de oligoelemento. En nuestro caso no tenemos esa capacidad, por tanto, lo más que podemos hacer con los tapones utilizados es utilizarlo para otras cosas. Y por tanto, sería interesante quizás encontrar valorizaciones en esos tapones utilizados, valorizaciones adecuadas que sean capaces de sufragar el coste económico y ambiental que tiene la recogida, ¿eh? Por tanto, eso también es un interrogante importante. Y todo ello, igual también toda esta parte ambiental, bueno, pues gestionar de la mejor forma los residuos que tenemos en la industria porchera para poder dotarlos de valor y estar dentro del concepto de economía circular, que también, bueno, pues en el que también tenemos que pensar. Pues básicamente era eso lo que quería exponer de alguna forma, así que muchas gracias por darme esta oportunidad. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Joaquín, muy interesante también, por supuesto, como la presentación anterior de Enrique. Para terminar las presentaciones, contamos ahora con el profesor Jesús Lozano. Y igual que he hecho anteriormente, voy a hacer una breve presentación del mismo. Es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Extremadura, ingeniero en electrónica y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó el máster en ciencias, especialidad en inteligencia artificial en la Universidad de Extremadura y ha trabajado como investigador en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, también en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Su desempeño actual, él es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Extremadura. Forma parte, además, como dije al inicio, del grupo de investigación en percepción y sistemas inteligentes, grupo desde el que ha participado como investigador en diferentes proyectos europeos, nacionales, regionales y también en contratos con empresas. Y ha coordinado, entre otros proyectos y trabajo, el desarrollo de un sistema automático para detectar en línea el TFA, que ya ha sido citado en varias ocasiones por los anteriores intervinientes, decía, para detectar el TFA en línea en tapones de corcho. Sus temas de interés en investigación se centran en sensores de gases, instrumentación electrónica, inteligencia artificial y control inteligente. Pues nada, hecha la presentación, cuando quieras, Jesús. Muy bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a Lola y Antonio por invitarme a estar aquí. La verdad es que es un placer siempre escuchar, en este caso, a mis compañeros de panel, que siempre aprende uno cosas nuevas. Y bueno, mientras comparto la pantalla, yo lo que quiero dar es un poco una visión de un grupo del sector, digamos, o de desde el punto de vista del, bueno, pues de un grupo de investigación o de generalizando, digamos, en la universidad, ¿no? Dar un poco nuestra visión y cómo podemos aportar nosotros bueno, al sector de la agricultura en general y al del corcho en particular, ¿no? Bueno, un poco el esquema de la presentación que voy a llevar a cabo. Bueno, en primer lugar voy a describir de forma breve nuestro grupo de investigación, el grupo de percepción y sistemas inteligentes, y luego haré una revisión breve de qué tecnologías, ya ha hablado Joaquín antes del Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, del Big Data, todas estas tecnologías que se podrían aplicar, bueno, y en algunos casos ya se están aplicando a la agricultura, y cómo podrían influir en este sector, ¿no? Y luego, por último, voy a hacer un resumen de un proyecto en el que estamos ahora junto con el Instituto del Corcho y la Madera Vegetal de la Junta de Extremadura, un proyecto regional
para la detección en línea, como decía Antonio, del tricloronisol, ¿vale? Y bueno, se ha quedado Jesús. Hola. Efectivamente, yo he perdido su audio. No sé si soy el único. Sí, creo que se ha caído. A ver, un segundito. De la conexión de Jesús, sí. Hola. Hola, Jesús. Hola, no sé si se me está escuchando o... Sí, ahora sí. Creemos que te has caído. Sí, es que se me ha desconectado en un momento, pero creo que luego he vuelto, ¿vale? Bueno, pues sigo entonces. Vuelvo a compartir de nuevo. Bueno, estaba diciendo he explicado un poco, no sé dónde se ha perdido, pero estaba explicando un poco el resumen de la presentación, que bueno, lo veremos ahora después, o sea que si se ha perdido algo, enseguida lo retomo, ¿vale? Estaba hablando del grupo de investigación en el que lo formamos básicamente ingenieros electrónicos, informáticos, ingenieros industriales, de telecomunicación, digamos que somos todos del ámbito de la ingeniería, ¿vale? Y, bueno, las líneas de investigación las podéis ver aquí, básicamente, bueno, pues relacionado con las tecnologías de sensores de gases, sistemas olfativos artificiales, control por ordenador, todo lo que es el procesado de datos mediante clasificación de patrones, inteligencia artificial y, bueno, pues una serie de tecnologías informáticas, ¿vale? Bueno, hablaba Joaquín antes del Internet de las Cosas y cómo, bueno, pues una serie de tecnologías estaban empezando a influir en este sector, ¿no? Yo me quería detener un poco en el Internet de las Cosas, ¿no? Que ya en muchas industrias y incluso en las ciudades, pues ya está poco a poco entrando, ¿no? Que es la conexión de no solamente de ordenadores o teléfonos móviles, sino de sensores, de actuadores y de prácticamente todas las cosas o todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor que están conectados a Internet, ¿no? Esto hace que, bueno, pues que tengamos o que vayamos a tener una gran cantidad de datos, ¿no? Se dice que, bueno, pues que el que tiene datos, pues tiene o datos de las personas o de los clientes, pues tiene, se le da cada vez más importancia, ¿no? Es como decir que tiene un tesoro, ¿no? Entonces, mediante técnicas de inteligencia artificial, pues se están empezando a procesar, bueno, pues esta información y empezar a sacar resultados, ¿no? Claro, estos datos, al ser una cantidad elevada de datos no sería abordable mediante la inteligencia humana, digamos, ¿no? Porque requiere un procesado, una capacidad de memoria muy elevada, ¿no? Bueno, todo esto ha dado lugar a la cuarta revolución industrial, ¿no? Que bueno, tenemos aquí resumen las tres primeras revoluciones industriales que se han dado y como decía Enrique antes, pues el Internet de las Cosas, la nube, la digitalización, digamos, del sector es lo que, bueno, da lugar a la cuarta revolución industrial que por supuesto no se queda, digamos, en las fábricas o en las factorías, sino que, bueno, porque se extiende a otros sectores o al sector de la agricultura, como es este el caso, ¿vale? De esta forma, bueno, pues se pueden utilizar diferentes sensores, pues para, por ejemplo, el seguimiento de la humedad del suelo, de ver cómo va engordando el tronco de viñedos o de alcornocales, de árboles, ¿no? Para controlar, bueno, pues diferente el crecimiento, digamos, del cultivo en este caso, ¿no? También controlar las condiciones microclimáticas para maximizar la producción, hacer un riego selectivo en algunas zonas que estén más secas, estudiar las condiciones meteorológicas, controlar la humedad y temperatura para evitar hongos y otros contaminantes que pueden afectar a los cultivos. Y de esta forma, bueno, pues podemos empezar a tener, bueno, pues lo que se conoce como un smart farming o smart agriculture, en el cual, bueno, pues mediante estos sensores y sistemas de instrumentación y de control avanzados, pues poder, mejorar la producción en este caso, ¿no? También, bueno, pues mediante... Jesús, perdona, se ve la presentación como en vista previa, no sé si prefieres ampliarla, que ah, las imágenes. Es que he cambiado, creo que... Claro, cambiado. Se ha cambiado cuando sí. Se da la red. ¿Ahora? Ahora, perfecto, gracias. Vale.
Sí, es que lo tenía cambiado al tener dos monitores. Vale, pues él decía también que el empleo de drones, bueno, pues permite, pues en este caso, fumigar zonas determinadas o realizar bueno, pues sensado de características en algunas zonas en las que bueno, pues son de difícil acceso, etcétera, ¿vale? Por otra parte, también la utilización de sensores también se podría utilizar, por ejemplo, en la detección de la calidad de diferentes productos. Como explicaré después en el proyecto nuestro, vamos a utilizar sistemas olfativos artificiales o comúnmente conocido como narices electrónicas para detectar, en este caso, el índice o la contaminación del corcho por TCA, ¿vale? Y se podría aplicar también a otros productos, ¿vale? También la creación de redes inalámbricas de sensores pues permite, como comentaba antes, pues la monitorización, como se puede ver en la figura, mediante un mapa, pues diferentes áreas, pues la contaminación que tienen, el riego, condiciones meteorológicas, etcétera, ¿vale? Mediante esta utilización de redes inalámbricas de sensores, ¿vale? También se ha hablado antes, hablaban mis compañeros anteriores, del cambio climático, la importancia que tiene. Bueno, pues mediante la utilización de sensores también es posible, bueno, pues ver cómo va cambiando el clima o cómo va cambiando y poder predecir, bueno, mediante los marcadores, digamos, de este cambio climático, bueno, pues si se va frenando o no este cambio, ¿no? Bueno, voy a pasar ahora a explicar bueno, el proyecto TCA Sensor, que es un proyecto financiado por la Junta de Extremadura, en el que participa la Universidad de Extremadura y el Instituto, el CICITEX, ¿vale? A través del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal. Y, bueno, como es sabido, es conocido, el problema del TCA, del tricloroanisol en el corcho, es un problema, digamos, grave que afecta a los tapones de corcho que están en contacto con el vino. Es un compuesto que es tremendamente volátil y que en muy pequeñas concentraciones pues causa que el vino se deteriore, se estropee y que pierda todas sus propiedades organolépticas, y un vino que puede ser muy bueno pues tenga un defecto que anule, digamos, todas las propiedades organolépticas, ¿vale? Bueno, pues el objetivo general de este proyecto es detectar un sistema de detección, o sea, desarrollar, perdón, un sistema de detección automático que permita detectar el TCA en tiempo real y en concentraciones muy bajas, ¿no? Pusimos como objetivo, bueno, pues en torno a pocos nanogramos por litro, con el fin de eliminar en la línea de fabricación aquellos tapones que pudieran provocar desviaciones, pues, organolépticas en el vino, ¿no? La idea de este proyecto es desarrollar, pues, estos sistemas de detección que pudieran ser de bajo coste y que permitan medir, pues, en un tiempo reducido, pues prácticamente todos los tapones o la mayoría de ellos que se van generando en una fábrica, ¿vale? Como he comentado, el instrumento o el sistema que vamos a desarrollar para detectar esta concentración de TCA es, bueno, los sistemas olfativos artificiales o narices electrónicas que se basan en la utilización, la combinación de sensores de gases para detectar, que nos den información de los compuestos orgánicos volátiles de una muestra, en este caso sería de un tapón de corcho, y la combinación con sistemas de inteligencia artificial o sistemas de reconocimiento de patrones, que a partir de las respuestas de estos sensores y conociendo, en este caso, la composición de la fracción volátil del corcho, pues podremos entrenar un sistema automático que aprenda, digamos, a detectar aquellos tapones de corcho que están contaminados de aquellos tapones que no están contaminados, ¿vale? Bueno, lógicamente hemos empezado por desarrollar un sistema que nos permita generar una concentración muy baja de este compuesto para poder comprobar qué sensores son los que son sensibles a este compuesto y a otros compuestos para determinar, digamos, el límite de detección de estos sensores. Para ello, como decíamos, hemos desarrollado un sistema de generación del tricloroanisol basado en tubos de permeación. El tubo de permeación que tenemos aquí arriba
es un tubo con una membrana semipermeable y dentro del tubo pues se almacena, en este caso, el compuesto que queremos generar, que es el TCA, y mediante un flujo de aire que pasa a través del tubo y un calentamiento a una determinada temperatura, podemos determinar o podemos generar una concentración conocida y constante de, en este caso, del TCA. También este equipo permite añadirle un porcentaje de humedad, con lo cual permite crear, digamos, una atmósfera de diferentes concentraciones de humedad y de TCA para poder, digamos, testar y probar los sensores de gases que utilizamos en el laboratorio, ¿vale? Os voy a mostrar ahora, bueno, pues unos resultados que hemos obtenido con estas pruebas, ¿vale? Lo que hemos hecho es, bueno, pues generar rampas crecientes de concentraciones. Vemos aquí que partimos de cero, es decir, que no tenemos concentración de TCA y vamos aumentándolo poco a poco. En el eje de la derecha tenemos la concentración en partes por trillón del TCA y en la izquierda tenemos la respuesta del sensor, ¿vale? Entonces vemos cómo algunos de estos sensores pues responden adecuadamente cuando se va creciendo la concentración, pues crece la respuesta del sensor, con lo cual en principio, bueno, son satisfactorios estos resultados. Algunos, como en este caso, responden de manera directa, es decir, aumenta la resistencia del sensor cuando aumenta la concentración de TCA, mientras que en otros la respuesta es de forma inversa, es decir, disminuye la resistencia del sensor conforme aumenta la concentración de TCA. También hemos hecho, bueno, pues concentraciones crecientes y decrecientes, es decir, aquí tenemos la respuesta de uno de los sensores a concentraciones crecientes y decrecientes, porque el objetivo era ver si el sensor recupera su valor inicial y nos permite y ver cada cuánto, digamos, podríamos hacer muestras o medidas de las muestras de corchos disponibles, ¿vale? Vemos aquí cómo más o menos el sensor va recuperando, no del todo recupera la línea, digamos, inicial, pero bueno, hemos visto que hemos encontrado algunos problemas que, bueno, el TCA como es un compuesto muy volátil y a muy bajas concentraciones, digamos que tenemos respuesta tanto en sensores de gases como en el sistema olfativo biológico. Hemos visto que se impregna en los tubos, en tenemos una bomba de muestreo, en la celda de los sensores. Entonces, digamos que estos valores, digamos que no recuperan, se pueden deber a eso, a que se ensucia, digamos, las superficies por donde va pasando el aire, ¿vale? Este sería el sensor que vimos anteriormente, que digamos que funciona al revés, ¿vale? Digamos que estos serían el valor inicial. Bueno, esto va creciendo no porque detecte nada, sino porque se tiene que calentar la superficie del sensor, y vemos cómo a medida que va aumentando la concentración, pues va disminuyendo, en este caso, la resistencia eléctrica de la película sensible del sensor, ¿vale? Por otra parte, tenemos otros sensores que no responden nada a al TCA, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, bueno, pues simplemente aumentando y disminuyendo la concentración, pues no obtenemos respuesta ninguna, ¿vale? Por otra parte, también hemos visto, bueno, pues a concentraciones muy bajas, hemos intentado ver si los sensores sí que detectaban, ¿vale? Probamos anteriormente con concentraciones más altas, pero como comentaba en los objetivos del proyecto, está detectar, bueno, pues concentraciones muy, muy bajas del rango de pocos nanogramos por litro, y vemos aquí, bueno, pues una entrada escalón de concentración, es decir, partíamos de cero, esta escala está desplazada, desde cero hasta 3 nanogramos por litro, y vemos como el sensor sí que detecta. Esto no quiere decir que el problema esté resuelto y que ya se permita con estos sensores detectar el TCA en los corchos, porque, claro, aquí únicamente hay aire y TCA, con lo cual, los sensores lo detectan, pero ahora tenemos que ver, claro, si somos capaces de eliminar o de compensar los efectos de otros compuestos que puedan estar también en el corcho o que puedan estar también en el aire, digamos, que entra, ¿vale? Estas pruebas son con aire puro, una botella de aire puro, y TCA únicamente, ¿vale? Pero bueno, todavía nos queda un año y medio de proyecto, entonces, bueno, pues seguimos
trabajando en este sentido, ¿vale? Quería mostrar también, bueno, pues unas primeras pruebas que hemos realizado con tapones de corcho. Este sería el dispositivo, uno de los dispositivos que hemos desarrollado para medir esto. Aquí tenemos los sensores, son, bueno, pues son dispositivos bastante pequeños, con un coste muy bajo, lo cual nos permitirá, si todo va bien, pues digamos utilizar varios de estos dispositivos en paralelo para procesar pues varios tapones a la vez, ¿vale? Este dispositivo tiene un módulo Bluetooth que estaría por detrás, que envía los datos a un móvil y en la nube se procesaría, digamos, esta información para darnos, bueno, pues si funciona, o sea, si encuentra o no encuentra que el corcho esté contaminado con TCA, ¿vale? Bueno, este dispositivo que teníamos aquí lo hemos encapsulado en como una especie de tapa que ponemos encima de un vaso en el cual, pues, ponemos, por ejemplo, dos tapones de corcho y hemos realizado una serie de pruebas, ¿vale? Los corchos, lo que queríamos ver es si el sistema es capaz de diferenciar corchos normales de corchos con TCA, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en esta figura podemos ver, bueno, la respuesta de uno de los sensores en varios ciclos de medir aire y corcho sin concentración de TCA, ¿vale? Con lo cual vemos que una vez que se estabiliza el sensor, nosotros íbamos cambiando la nariz electrónica entre un vaso vacío y el vaso en el que tenían los tapones de corcho, ¿vale? Estas pruebas han sido utilizando corcho sin TCA, con lo cual vemos que sí que hay como una oscilación aquí que se corresponde con, bueno, pues un corcho sin TCA y el aire, corcho sin TCA y aire, ¿vale? La siguiente prueba que hicimos es cambiar estos tapones de corcho por tapones en los cuales se había detectado que había una concentración de TCA. En este caso la concentración andaba, después analizamos los tapones de corcho y andaba por 30 nanogramos por litro de TCA, ¿vale? Entonces vemos aquí como, bueno, pues sí que también detecta, incluso la magnitud es mayor, ¿vale? Estas son, digamos, respuestas temporales de los sensores, es decir, esto se corresponde, bueno, pues el eje X sería el eje de tiempo y el eje Y el eje de resistencia del sensor, y vemos cómo, pues sí que hay, en este caso hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos de medida de corcho y vaso vacío, ¿vale? Luego, además, todos los datos de los sensores, le hemos realizado un análisis de componentes principales, porque aquí realmente solo tenemos el dato de un sensor, ¿vale? Entonces queríamos ver, bueno, pues todas estas medidas, cómo estaban distribuidas espacialmente, ¿vale? Entonces, mediante este análisis de componentes principales, nos permite, en una análisis electrónica nosotros tenemos entre 10 y 15 sensores, pero lo que hacemos es un cambio de sistema de referencia y una reducción de la dimensión de los datos. Entonces, de una dimensión 15, pasamos a una dimensión 2 y lo representamos en un diagrama, bueno, pues como tenemos aquí, ¿vale? Y aquí tenemos el resultado en el cual, bueno, pues vemos cómo el corcho normal lo sitúa. Estas son varias medidas, como hemos visto antes, de corcho en un recipiente, en un vaso, ¿vale? Y aquí están todas las medidas que están, digamos, separadas del grupo de medidas, que sería este de aquí, de la cruz del corcho normal, ¿vale? Estas son diferentes muestras de corcho con TCA, ¿vale? Con lo cual se puede ver, pues, que está, digamos, bastante separado de los valores del corcho que están bien, ¿vale? Y bueno, pues con esto termino. Quería dar eso, pues, de nuevo las gracias a los organizadores y a los asistentes por la atención prestada. Muy bien, Jesús, pues gracias también por tu también interesante exposición, por supuesto, en este sentido. Muy complementaria las tres que se han producido esta mañana, ¿verdad? El tiempo se nos ha echado encima y me dice la organización que, bueno, pues demos lectura a algunas de las preguntas que hayáis podido formular, aquellas personas que hayáis asistido al webinar. En este sentido, creo que hay una pregunta, la paso a leerla, si os parece.
Supongo que no importa tampoco que diga el nombre de la persona que la hace, ¿no? Supongo. ¿Sí? Es Máximo García, ¿eh? Y la pregunta la hace para Joaquín Herrero. Y es esa, el rendimiento de un kilogramo de corcho crudo en unidades de capón microgranulado. Entiendo que Máximo quiere saber ese dato. ¿Eh? Y en este sentido, pues ya digo, va dirigido a Joaquín. Bueno, pues la cuenta es relativamente sencilla. Vamos a decir que los rendimientos típicos que se consideran de fabricación de granulados aptos a partir de corcho son en torno al 50%. Por tanto, hay industrias que utilizan un poquito más de, tienen rendimiento un poquito más alto, otras que tienen rendimientos un poquito más altos, vamos a decir entre 40 y 60, en función de la cantidad de granulado sucio que quieras incluir dentro de tu producto. Y bueno, a partir de ese granulado, vamos a decir que de 500, de un kilo, obtendrías en números redondos para el sector en torno a 500 gramos. No hablo de los míos en concreto, pero en general en el sector es algo así. Y luego, bueno, pues las densidades de los tapones oscilan entre 250 y 300 kilos en función de las tipologías de tapón, de kilogramos por metro cúbico, y en promedio el sector del corcho suele utilizar en torno a un 75% de materia corcho dentro del tapón. Por tanto, haciendo un poquitito esas cuentas, tendría que coger una calculadora, no sé si alguien me puede ayudar, pero bueno, en números redondos, en el mundo del corcho, saldrían aproximadamente unos 60, 70 tapones por cada kilo de fuego, aproximadamente. Insisto, es un valor promediado dentro de los valores típicos que se tienen dentro del mundo del tapón. Muy bien. Pues gracias por la respuesta, también por la pregunta, por supuesto, Joaquín. Yo había tomado nota de más o menos de las intervenciones y también de algún análisis previo que había hecho y me he permitido identificar 5 retos para la cadena de valor del corcho, los comento y si hay algún comentario o alguna pregunta, por supuesto, y con ello acabaríamos, que ya estamos 2 minutos fuera del tiempo. El primer reto sería el de que los sectores de la cadena de valor del corcho estén integrados en un ecosistema industrial innovador en bioeconomía. El segundo reto sería disponer de alcornocales, más sanos, productivos y sostenibles, sería el segundo. El tercero, una cadena de abastecimiento de corcho más segura. Esa seguridad significaría menos riesgos, más certeza y más confianza para todos los agentes de la cadena de abastecimiento del corcho. El cuarto reto sería nuevos y mejores productos de corcho para mercados, y me he permitido hacer un juego de palabras, marcados por la sostenibilidad y la digitalización. Al fin y al cabo, y lo habéis comentado los tres ponentes, vivimos en una sociedad y por tanto también en un mercado influido por la sostenibilidad y la digitalización, y por tanto los productos de corcho, como ha dicho Joaquín, fundamentalmente tapones, pero también otras aplicaciones deben responder, ¿no?, a esas exigencias del mercado. Y el último de los retos serían procesos de producción que respondan a todo lo anterior, a las exigencias del cliente y, por supuesto, también a las exigencias del mercado. Esos eran los retos que me han aparecido después de haber escuchado y haber hecho un cierto análisis. Pues no sé si hay alguna pregunta o algún comentario también por parte de vosotros. Si no, yo le daría la palabra a los organizadores. Bueno, pues por nuestra parte, poco más que añadir. Los expertos sois vosotros. Agradeceros
muchísimo la participación, la colaboración, Antonio, y a todos los ponentes que habéis estado en esta mesa. Y bueno, pues como os hemos comentado, colgaremos la presentación, o sea, perdón, el vídeo en nuestro canal de YouTube para que otras personas puedan visualizarlo. Y nada, y esperamos que a partir de aquí pues, puedan surgir nuevas colaboraciones o podamos incluso hacer alguna mesa pues un poco profundizando un poco más en algunos de los retos de los que aquí se ha hablado. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nada, hasta pronto. Gracias. Muy bien. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias a todos.